qué hermosa carita. Déjenme les platico. Mi desgracia. No, no es desgracia, pero... No sé por qué, últimamente, me distraigo mucho con todo. Entonces, tengo una tarjeta de estacionamiento para mi oficina porque estamos adentro de un centro comercial. Y entonces nos dan una tarjeta para no estar pagando cada día un boleto. Bueno, perdí una. Se me fue aquí en la camioneta una ranura y ya no la pude sacar nunca. Y fui a sacar otra. Tuve que pagarla. Y no la encontraba. Pero es que cada rato estoy poniendo las cosas. La tarjetita, las llaves, o dejo las llaves adentro de mi camioneta. O sea, así cosas así que digo, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Algún consejo para esto? Pero bueno, luego me subo al carro y veo esa ternura y esta hermosura de cosas. Y se me pasa. Vean, con su cremita nueva. ¡Ay! ¿Quién fuera ella? La amo. Crepis, crepis, voltea. Vamos a pasear. No sé. No sé. ¿Qué repasear? ¿Qué? No. Pues para. ¿Es algo? ¿No te quieres parar? No, estoy en agosto. ¿Quién se quiere parar ahorita? ¡Hola, viajeros! Así no puedo. Hoy vamos a ir a pasear a Crepis. ¡Sí! Nunca le hemos llevado a pasear, lo admitimos, ¿verdad? No, ay, ¿quién quiere pasear los 5 meses? Ay, no tienes... Ah, sí, ya cumplí 5 meses. Pero ya vamos a ir a pasear. Ya tenemos una correita y las bolsitas que son para recoger cuando va al baño, que son muy importantes. ¡Au! Ay, ni te dolió. ¿Cómo sabes? Porque no te hice nada. Quítate. Bueno, vamos a arreglarnos y ahorita nos vemos. Come popos, así la apodamos la otra, ¿verdad? Sí, un chingo de coraje. Porque José tiene en su casa su perra, la labrador, o es golden, algo así. Y ella hace, está educada para estar en la cochera, pero la cochera se la dejan abierta para que entre y salga. Entonces esta crepa sale y luego las mete, se las quiere comer. Siempre está persiguiéndola para que no lo haga. ¡Hey! ¡Crepa! ¡Te van a pisar, Sonsa! Cosa hermosa. Oye, haz caso cuando te hablemos, mi amor. Es por tu bien. Ah, sí. Viene un perro grande, pero... Viene con su dueño, pero como a ella le vale, alguien va a correr hacia él. Estamos 100% seguros. ¿Tú qué opinas del comportamiento de Crepis? Ni le vale. Le vale todo, ¿verdad? Machín. Ya habla si no te hace caso. Che, está chido tu collar. Gracias. ¿Está chido mi collar? Sí. ¿Te gustó mi collar, mío? Tenía aquí una florecita rosa, pero alguien, ella, se la arrancó. Fuga. ¿Te gustó tu paseo? ¿Qué tal esta manada de perros? Ahora hay mucho sol, pero imagínense en la noche cómo esa casa cómo se escucha cuando la gente duerme, perro y perro.
Tómale, tómale. Gordi. ¿Te quiere el oído? Sí, te estoy molestando. Saluda a tu madrina, te está viendo. Ahorita me venía diciendo José que tengo, que me siente rara. No estoy rara, pero hoy es sábado y los sábados a veces. Ya tenía mucho que no, pero antes iba siempre. Voy con la psicóloga y como pasó lo de mi tía, se me juntaron muchas cosas, pues tenía que ir. Y fui y ahorita me viene diciendo que cuando salgo de la psicóloga siempre soy como... La manita así, bajita. Creo que es normal. Pero fíjense que me ayudó mucho ir. De hecho, ahorita les platico que como que hablamos para, porque siento que es como que buen consejo. Una buena forma de... O algo muy, o sea, importante, pero que no, yo creo que siempre lo damos como que por hecho, o no le damos la importancia que debemos de darle. Pero ahorita que llegue les platico con más calma. Aparte me voy a quedar sin pila, por eso no les digo. Crepa. ¿Qué te estás comiendo, men? Me callé, no dije la palabra. Oh, sí, nena. Pizza. Para animar el alma. Hola, viajeros. Ya regresamos de caminar. Ya estoy en mi pijama. Porque hace frito. Y con esta no me da frío. Bueno, les platico. Como les estaba contando, fui a la psicóloga. Porque voy. Ya tenía fácil 6 meses o hasta más que no iba a la psicóloga, porque me dio de alta, o sea, tenía yendo con ella, duré yendo con ella como un año, y aparte voy con la psiquiatra, pero con ella todavía voy, pero con ella voy ya cada 4 meses. Entonces, José me decía que me veía rara después de ir con la psicóloga. Yo creo que es normal, ¿no? Porque no sé si ustedes vayan con la psicóloga, si van, pues me entienden, si no, pues les platico. Pues cuando vas, hablas de muchas cosas, sacas muchas emociones. Por lo menos yo, cuando empecé a ir, iba porque mi manejo de emociones pues no era el adecuado y me traía consecuencias, o sea, ya sea que no dijera las cosas o que me guardara las cosas, y hizo provocar a que yo me enojara y la gente, pues en mi alrededor no sabía por qué estaba enojada, porque yo nunca las decía, ese era error mío. O por ejemplo, estábamos en algún lugar así público, José y yo, pasaba alguna situación, independientemente de si fue culpa suya, fue culpa mía o de ninguno, y eso me saltaba llorando. O sea, era así como una sensación de impotencia, de ¿qué me pasa? Porque son cosas que yo siento que yo debería poder controlar y que no podía. Y por eso empecé a ir a la psicóloga. Hay muchos motivos detrás de mi historia que después les voy a ir contando. Si les interesa, que bueno, realmente les voy a contar, espero que les interese, porque ese fue el motivo por el que quise empezar este canal, más que para platicarles de mi historia con José, que es uno de los más importantes, y de Crepita, y de cómo es la vida en pareja y todo eso. Lo hice porque quería un espacio para platicar con ustedes y contarles mi historia de pues qué fue lo que me pasó, por qué voy con un psicólogo, por qué voy con un psiquiatra, pero más que nada el por qué es bueno. Y luego, ahora que ya pasó lo que ya ha pasado, que ya empecé mi proceso de sanación o de curación, como lo quieren llamar, bueno, ¿ahora qué? Porque me acuerdo que cuando yo empecé a buscar pues ayuda, porque sabía que algo estaba mal conmigo, las redes sociales fue un medio para encontrarse ayuda. Me acuerdo que yo busqué en internet, en YouTube, de que videos o personas que hubieran pasado por lo que yo pasé, o si no pasaron por lo que yo pasé,
mínimo que hubieran tenido alguna situación que los haya obligado a hacer como a tener que buscar ayuda. Y que bueno, ¿y qué pasó con esas personas? No, la consiguieron, no la consiguieron. Yo la verdad nunca encontré, nunca encontré ningún verdadero mensaje de aliento, así como de si hazlo o si busca ayuda o si lo vas a encontrar o si lo vas a lograr. Era más como la gente se presentaba, platicaba lo que les había pasado, o sea, en diferentes grados de seriedad, y ya. O sea, ya no sabía de la persona, o ya no subía nada, o así, yo como que, bueno, pero y luego, o sea, sí hay una forma de sentirse mejor o no. Y con mi red de apoyo cercana, pues ya, me atreví a buscar la ayuda, la conseguí. No, no fue fácil, la verdad. Yo creo que fui como con 4 o 5 personas, o sea, psicólogos diferentes, porque a mí no me gusta la psicología. Con todo respeto, tengo varias mejores amigas y mejores amigos psicólogos y los respeto mucho y son personas muy profesionales, pero yo no creía o sea, en la psicología. La verdad para mí era como, es que es algo que tú puedes solo, o sea, ¿para qué quieres ir con alguien más a que te diga que tienes mal o que hiciste bien o así? Si son tus cosas. Y todavía, o sea, todavía que ya me ayudaron y que ya estoy mejor, a veces digo, es que ¿por qué tengo que ir con alguien? Pero la verdad es que cuando no puedes con algo, no te quedes callado. Mejor busca ayuda. No pierdes nada por intentarlo. O sea, no vas a estar peor de como ya estabas. Así que yo les aconsejaría que si tienen algún problema, buscan algún tipo de ayuda. Si no puedes ir con su familia cercana, con sus amigos, pues con algún extraño, pero que esté capacitado. Porque también si crees en cualquier persona, pues también puedes actuar más afectado o lastimado en lo que ya estabas. Pero bueno, en fin. La cosa fue que cuando fui con mi psicóloga, pues yo fui porque, como tenía mucho tiempo que no iba, y se me vino lo de mi tío que falleció, y luego, que me mudé de casa, y problemas con el trabajo, o sea, varias cosas que me juntaron, y dije, pues mejor voy. Y fui, y para no hacerles el cuento más largo, lo que me dijo que me faltaba, que me estaba fallando para mi persona, es el momento el tiempo para ti mismo. Y la verdad, yo, pues me la paso o sea, con José, o si no estoy en el trabajo, o si no estoy con unas primas, o si no estoy con mi perro, o sea, pero así que me sentara yo a hacer algo para mí, o a cantar, que me gusta mucho cantar, no sé, simplemente ver una película o leer un libro. Bueno, a mí no me gusta mucho leer, lo estoy retomando, pero no me gusta mucho leer, no les voy a mentir, pero leer es muy bueno, ojalá que todos ustedes lean. Pero sí, me puse a pensar y dije, no, no me he dado el tiempo de estar conmigo misma, o sea, de estar tranquila y de poner como que una pausa en la vida, porque pues a mí me gusta hacer todo, hacer muchas cosas, estar siempre ocupada y tengo 2 trabajos, o sea, me gusta estar así haciendo algo, siempre, o sea, así soy, toda la vida soy así y me gusta mucho. O sea, la verdad que no tenía como, según yo, tiempo libre, dije, ah, bueno, quiero empezar a hacer videos en YouTube y empezamos con ese proyecto y también me gusta mucho estar haciendo esto, pero sí dije, pues no tengo, o sea, no he hecho nada. Como para estar tranquila, como para estar como un momento de paz, así de relación. Y entonces me llegó esto. Vean. Me llegó este libro. Me lo regaló mi hermana, que es para pintar. Tiene un chorro de dibujitos y así. Ya pinté uno, miren. Pero tiene muchos y yo no he pintado más que 2. Vean. Ese es lo que pinté. Mi color. Está lleno, está súper padre. Y mi mamá me prestó sus colores. Mi mamá también tiene uno de estos parecido y me prestó sus colores. Y es una cosa súper sencilla, súper relajante, al menos para mí. Espera. Y entonces ya decidí que me iba a poner o sea, me voy a dar el tiempo, por lo menos corto. Cada día de hacer algo, o sea, un espacio para mí, porque sí es cierto que lo ocupamos, o sea, como personas, y más ahora con el internet y con todo lo que tenemos, celulares y todo eso, pues pasa mucho tiempo pegados a algo, aunque estemos solos, estamos en el celular. Y a mí me encanta, yo no critico porque yo vivo de redes sociales, a mí me gusta mucho las redes sociales y me gusta los videos y me gusta ver películas, me fascina ver películas, entonces. No es una crítica negativa, pero sí hay que tomar en cuenta pues que
hay que tener más tiempo para uno mismo. Y eso es algo que les quería practicar y lo que les quiero aconsejar, pues que se den el tiempo, estar con ustedes mismos, o pueden estar acompañados, pero haciendo algo así, algo tranquilo, algo pacífico, que los haga frenarse un poquito, porque también a mí lo que me pasa es que me estreso, y cuando yo me estreso, no, o sea, no te dejo hacer nada, yo sigo haciendo mi vida, pero todo lo que siento sí se me va al estómago. Entonces era de que me enfermaba, yo pensaba que porque había comido algo que estaba malo así, pero no, me enfermaba y me agarraba vomitando. No podía ni tomar agua, o sea, así de que literal. Así como entraba la comida o el agua, así la regresaba a los minutos. O sea, me obligaba a estar acostada, pero o sea, me dicen que es una manera en que el cuerpo se apaga, se cuenta como de para protegerse de bueno, pues ya, o sea, pausa, relájate y cálmate. Y ya no quiero porque la verdad, aparte de que es muy feo vomitar, es muy incómodo, pues no tiene caso, o sea, no hay por qué si puedes tú darte el cuidado que te mereces. Y bueno, ese es el consejo del día. Espero que a alguien le sirva. Con que le sirva a una persona, ya. Este video es un éxito. Así que espero que así sea. Por cierto, perdón por el ruido que de repente se escucha, es José, está jugando. Siempre le gusta en la noche, se pone a jugar en la compu. Juega LOL y no sé qué otras cosas le gusta jugar. Pero como juega con los amigos, se pone los audífonos, no escucha nada y se pone a hablar y se pone a gritar y luego canta y es una risa, pero no escucha nada. Entonces le dije, voy a grabar y lo encerré, pero es que habla muy fuerte. Así que se escuchaban de repente la vocecita de José, pues era por eso. Ya, basta. Vean. Ey, el niño rata. Mi privacidad. Bueno. Déjenle, les muestro a la bebé. Muy paseada ella. Vean, tiene una cama más grande y usa la chiquita. Yo no entiendo por qué. Y cuando no está regañada, está así porque está triste, porque la regañé, pero porque la regañé. Les juro que la regañé leve, pero es que hizo pipí donde no debía. Y aquí está su tapete, o sea, ya sabe, se los juro. Siempre hace donde debe, muy rara vez no hace. Y ahora llegamos, la sacamos, no hizo. Estábamos jugando y de repente se pone para hacer donde no debe hacer. Y le dije, no, o sea, pues la regañé. Y está sentida conmigo. Pero en un ratito, va a estar aquí, ahí, con nosotros, acostadita. Voy a esperar a que José termine de jugar. Sigue jugando. Para poder cerrar este vlog junto con él. Ojalá que les haya gustado, que les sirva algo de lo que les digo. Y que de verdad los ayude a ver que cuando alguien tiene algún problema, pues es mejor buscar ayuda. Yo, por ejemplo, me tardé 9 años aproximadamente en realmente buscar ayuda por lo que me pasó, y me salió peor porque sí recibí la ayuda, pero esto fue más difícil para mí, para la gente que me rodea. El problema, aparte, todo lo que te pasa tiene una consecuencia, y esta consecuencia pues empeoró porque yo dejé pasar mucho tiempo. Igual fue por una situación difícil, o sea, no me culpo, pero sí, ojalá hubiera tomado la decisión antes. Y pues espero que este canal, además de ser una gran familia, la familia RA, sea también una red de apoyo para cualquier persona, cualquier problema que tengan. Si tienen alguna cosa o alguna duda o quieren algún consejo o lo que sea, pueden contactarnos por Facebook, por Instagram, por aquí, por YouTube, por el correo, todo está en la caja de descripciones. Y aquí vamos a estar siempre queriéndolos ayudar. ¡Ya llegó! Ya terminó, bueno, no terminó, pero hizo una pausa del juego. El niño cantor ganó. Es un niño rata. Vamos a cerrar este vlog. Nos vemos hasta la próxima. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, ¿qué? Suscríbanse y denle like. Y déjenos sus comentarios. Y recuerden que no hay problema, persona, cosa, situación, ni nada que pueda evitar que vivan una
excelente vida. Bye.